Montecristeño por la gracia de Dios, dominicano soy. De mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hacen rayos de sol. Señores, cuánta gente linda aquí en Dominicana está esperando este fin de semana el vacilón de Sabadón, pero también la gente de Puerto Rico, de Suiza, en Nueva York, en Europa completito están esperando el vacilón de Sabadón. Mi hermana Mercedes de León, no se pierde este programa hoy más que nunca al estilo dominicano. Sabadón. Ese merenguito estaba bailando con una hembra de una vez, Fernando. Qué bueno. Arriba la bandera nacional. Qué importante que usted quiera a su pueblo, a su patria. Qué bien me siento siendo dominicano. Y como decía un expresidente de la República Dominicana, dale, Fernando. Hoy, como siempre, tengo un contenido buenísimo que usted no puede perderse, de verdad. 2 horas de pura diversión e información. Tengo artistas por pila, como dice la juventud. Tengo comentarios, tenemos noticias, concurso, alegría, diversión. Y más adelante, usted tiene la participación para que pueda hablar a través de la línea telefónica, tanto del canal como del celular, y usted da su opinión acerca de lo que está pasando con nuestros hermanos los haitianos en este momento. Es importante que su opinión se conozca hoy aquí en Sabadón. ¡Dale, Fernando! Mi nombre es Andrés Vázquez Esteban. Soy llamo inmediatamente al mujerón de Santiago, más linda que nunca, Fernando. Hoy vino así con unos colores que están lindísimos. Liz Gómez, talento exclusivo de Sabadón. ¿Cómo le llaman a la gordita? Ay, ¿cómo que le llaman a esta gordita? Bueno, casi flaca ya. Así es, sean todos bienvenidos, Don Pancho. Buenos días a toda esa gente maravillosa que siempre está ahí en sintonía, esperando que den las 10 de la mañana para no perderse estas 2 horas completitas de pura diversión, entretenimiento, entrevistas exclusivas VIP. Hoy tenemos de todo para que usted no se lo pierda. Aquí en vivo ya estamos en su programa Sábado. ¡Bienvenidos! Fernando. ¡Vamos a la merenguito! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo que le llaman? Quiero saludar al flaco de Moca, flaco de la bachata, que hoy tiene una fiesta en el Club Los López, allá en Moca. Flaco está en sintonía y viene pronto con la orquesta para acá, para Sabadón. Saludo para el flaco de la bachata. ¡Que viva la bachata! Claro, y que viva el merengue, que viva la República Dominicana. ¡Dominicana, que viva! La Pinea, cuando uno le dicen Pinea o Pinea, ¿eh? ¿Y por qué Porque Pinea? Porque es pequeña. Pero hay gente que pineita le encantan. Sí. Sobre todo una pinea sabrosa, linda y hermosa. Dios que mía. Solamente está aquí en Sabadón. Talento exclusivo de Sabadón en vivo, mamá. La Fénix de la radio. ¡Esa! ¡Quedó la pinea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un poquito! ¡Dale para acá, dale para acá! ¡Que te quiero bailar! ¡Dale para acá! ¡No me haga baila! Aquí tengo yo que agacharme, hermano. Para que sepa. Pero una agachadita con sabrosura. ¡Ay! ¿Cómo con sabrosura? Cada sábado usted está ahí desde sus hogares esperando este momentito. Tanto los amigos nacionales como internacionales están con nosotros los sábados. Así que muchas bendiciones. ¡Viva nuestro país! ¡Vivan los demás países! Pero sobre todo, ¡viva la paz a nivel nacional e internacional! ¿Qué es lo que realmente pedimos? ¡Felicitaciones para todos! Y disfrútense este sábado sabrosón con Sabadón. Y más bueno que así, ¡riégalo, papito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, Fernando! Para que no te pongas celosa. ¡Dale, Fernando! Estoy enamorado de una pinea. Me tiene vuelto loco. Me tiene sin idea. Me tiene sin ¡la voz, María! ¡Tiene grande! ¡Ay!
viste que estaba como mira que vestidito más tropical, Pancho, ¿verdad? Bueno, yo me voy para Buenavista, Jarabacoa. Bella, está muy bella. Me voy para Buenavista, Jarabacoa hoy. Okay. Porque de verdad me encanta Jarabacoa, sí, porque siempre bien. Es primavera. Sí, las tortas de allá, famoso por las tortas. A mí me encanta la torta de con café, Feni, son muy buenas en la mañana. Sí, sí. No, bueno, la torta a mí deliciosas. A mí me gusta la torta, pero es con hambre. ¡Dale, Fernando, hombre! ¡Epa! ¡Dominicanos! ¡Que se sienta! Saludos para Kenia Beato, que está viendo el programa también. Kenia, te quiero. Su madre y toda la familia. ¡Dale! Saluditos. Quiero saludar a Marisa también. Cuando llegue a Nueva York. Y ayer yo pensé Abreu. Que era otra Un saludo cosa. Para toda esa gente bella, dos pasos que nos sintonizan. ¡Fernando, ya llegó! ¡Fernando está por aquí! ¡Que viva! ¡La negra linda de Sábado! Ustedes no son negras, por si acaso. No son negras. No, ustedes son rubios americanos. No, gracias. De la República Dominicana. ¡La negra que tiene tumbado! ¡Katherine Tiburcio López! Ahí está ella. Dando los movimientos de cintura correspondientes. Miren, la entrada llega a la pasarela de Sábado. ¡Papá! ¡Katherine! Y yo que me iba. Rompiendo la liga. Dominicana de pura cepa. Que y se yo, sienta. Y yo que me iba. No, pero que lo hagan de arriba abajo. Hey, mírala de ahí. Close up. De arriba abajo la chica. Mírala ahí. Vamos a iniciar. Dale, esa pero música, mira. Fernando, súbela. Que nosotros con el pie, ¿verdad? Derecho. Hacia adelante. Nos movemos. Bueno, bienvenidos a Sabadón, Don Pancho. ¡Wow! Pancho está lindo. Una dominicanidad feliz. Ay, pero es súper combinado que anda con la bandera encima. Qué bello. No es fácil. Hoy hay mucho contenido, mis amigos de Sabadón, mucha variedad que usted no se puede perder. Aquí en Sabadón, siempre como top número uno, cada sábado, 2 horas consecutivas. Un saludo especial a nuestras personas de New Jersey que sintonizan desde Italia, mi tía Joanny Tiburcio, mi padre también, quien ve este programa, y a muchas personas más, Yocati López Giralda y Jenny Félix desde Moca. En este momento usted me sigue a través de las redes sociales, míralo aquí, en YouTube, Sabadón TV. Estamos en vivo en este momento. Gracias a DJ Francis, que está allá en la transmisión en vivo. Sabadón TV por las redes sociales. Y en Instagram, Sabadón 29. Participe de todo el contenido de alegría y el vacilón de Sabadón. Todo lo que tú haces tienes que ponerlo en las manos divinas de Dios. Importante que Dios esté primero como está acá en Sabadón. Qué importante cuando la familia, cuando usted, antes de salir de la casa, se pone en manos de Dios. Usted que está quizá con el ánimo por el suelo, mire, súbalo allá, porque Dios está con nosotros. Pasamos ahora a un mensaje de vida a cargo del Padre Chelo. Vamos a verlo, ponle atención. Hoy recordamos a nuestra madre, la Virgen del Dolor, Nuestra Señora de los Dolores. ¿Y por qué recordamos este día y por qué la Iglesia hace énfasis en este día? Sencillamente porque entendemos que María pasó por los tormentos más difíciles, los más duros. Por eso hablamos de los 7 dolores de la Santísima Virgen María, que en momento determinado tuvo que cargar con una cruz, que en momento determinado tuvo que soportar el dolor, la burla de los demás, que en tantos momentos tuvo que soportar ser rechazada, maltratada, abucheada, sencillamente por su Hijo Jesús, que es el que redime. María habla a la Iglesia que pasó por 7 momentos duros, como indicando los 7 dolores de la Virgen María, indicando los 7 dolores que vienen a entender que pasó por todos los dolores que ni siquiera un ser humano puede pensarlo. Hablar de ella es hablar de aquella que supo llevar con grandeza de espíritu la carga de permitirse ella ser la madre de Dios y sobre todo ser perseguida y sobre todo ser calumniada y más que todo soportar
lo que le hicieron a su hijo Jesucristo. Ella es María, la Virgen del Dolor, la Madre del Dolor, la que soportó todos los dolores que puede una criatura soportar. Por esto hoy recordamos a nuestra Madre, la Virgen del Dolor. Y este día, Virgen de los Dolores, nos recuerda a nosotros que también nosotros estamos llamados a sufrir, estamos llamados a padecer, estamos llamados a llevar con amor la cruz. Mucha gente que vive siempre quejándose porque tiene un dolor, porque le llega una enfermedad, porque no tiene comida o no tiene vivienda, etc. Hay muchos tipos de enfermedades que nos atacan y que nos aquejan. Nosotros entonces tenemos que darle gracias a Dios y soportar como un héroe o como un campeón o victorioso en medio de la batalla, que no fracasaremos ni nos derrumbaremos porque nos llega una enfermedad, porque nos llega un problema, porque nos llega una situación. La Virgen María soportó con amor y llevó con amor su cruz, llevó con amor su carga, y por eso hoy es la Madre de Dios, la que es capaz de corredimir con su Hijo, la que es capaz de coliberar con su Hijo. O sea, ella también nos va ayudando a llevar la cruz, nos va ayudando también a soportar el terrible dolor que nos aqueja en momentos determinados por una enfermedad, por un problema, siempre llevar con amor, precisamente. Y fíjense qué interesante, así como decíamos que Jesucristo cargó con su cruz y que también nos enseña a cargar con la cruz, nuestra Madre también igual. Fíjense, el capítulo 5:4 de Mateo, en la Bienaventuranza, dice: felices o dichosos los afligidos, porque serán consolados. Hoy la Madre del Cielo, la Virgen María, goza de toda la gracia, de la perfección más alta en el reino de los cielos. Goza ella, porque ella llevó con amor su cruz, porque ella llevó con amor su dolor, porque ella soportó la persecución siempre con amor. Hoy yo te quiero decir, querido hermano y hermana, ahí está ella como el más perfecto ejemplo para que nosotros podamos entender que cuando llevamos con amor la cruz, que cuando soportamos con amor la cruz, algo grande tiene que pasar y algo grande tiene que suceder. Ella es el más perfecto ejemplo que nos da a entender qué hermoso es llevar la cruz y qué bonito es aprender a soportar el dolor y llevarlo por amor, como Cristo también lo llevó y como también ella lo llevó. Ella nos da el ejemplo de que el sufrimiento redime, de que el sufrimiento purifica, de que el sufrimiento nos lleva al cielo. Hoy pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, en tanta desesperación que hay en el mundo, tantos hogares desesperados o tantos hombres y mujeres que también sufrimos y que nos desesperamos en momentos determinados, ella, como es el perfecto ejemplo para aprender a llevar una cruz, un dolor, pidámosle a ella que nos dé la fuerza, pidámosle a ella que interceda por nosotros, pidámosle a ella que siempre esté al tanto de nuestras necesidades y que nos ayude a llevar con amor también la cruz, a llevar el sufrimiento con amor para un día también poder estar como ella está en el reino de los cielos. Que Dios y María les sigan bendiciendo siempre y recuerden que estaremos en si Dios permite, en enero en República Dominicana con los primeros pasos de la fe, visitando y por supuesto terminando con un gran retiro espiritual. Tanto el Padre Bruno, el Padre Jesús como un servidor estaremos en ese importante encuentro con Dios. Que Dios la bendiga. Qué maravilloso es tener a Dios en nuestro corazón, pero sobre todo cuando ahí están las palabras del Padre Chelo alentándonos a cada uno de nosotros para que tomemos la palabra. Hay que orar, hay que ser bendecido, hay que llevar esa cruz, como dijo el Padre Chelo, donde quiera que vayamos, cargar con esa cruz, pero siempre orando, siendo positivo y creyendo en lo que es la palabra de Dios. También hay que ir a los retiros, escuchar la palabra de Dios, ir a la misa, a las celebraciones. Saque un momento de su tiempo para ir a la iglesia. Es muy importante escuchar la palabra de Dios porque nos alimenta tanto de sabiduría y de entendimiento para nosotros y la familia. Así es que siempre pongan las manos en las mejores, que son la de Dios,
vamos a ser recíproco con la oración, con el prójimo y con todo lo que nos están rodeando hoy día. Sea una persona positiva y siempre lleve lo mejor a cada uno de ustedes. Con Dios siempre. Bueno, ahora continuamos con más aquí en El Rinconcito, Don Pancho. Gracias. Encendido Fernando, el mujerón, cada día más arriba, mucho más. Como lo hace, bueno, más bueno que así, más alto que la bandera del suelo, más alto que tenemos. Y ella habló de retiro. Ella ya habló de retiro. ¿Y quién está de retiro? Ah, bueno, de retiro están Miguel y Ramoncito. Ramoncito, el doctorcito. El doctorcito se retiró. Para que sepa, mi amor, qué se bueno. Consagró. Y bueno, se decidió a buscar lo mejor, que es Dios, ¿verdad? A seguir el mejor de los caminos. Aunque siga aquí, tú sabes, pero ya va a tener un poquito más de conocimiento en cuanto a lo que es lo espiritual, que es lo importante. Yo espero que de allá para acá, Catherine Tiburcio y la Fénix de la radio, Miguel venga menos rabioso. Sí, menos rabioso. Yo creo que... Bueno, eso yo lo dudo, porque son las circunstancias. No es que sale de Miguel. El que va es que él se enoja por las cosas que suceden actualmente. Y pues eso es lo que le consigue a que él reaccione. Una acción trae una reacción. No, lo que es pasa, la ley. Sí, lo que pasa es la impotencia muchas veces de tú solamente poder hablar sin poder resolver. Pero el Junior, Don Pancho, no fue el retiro. No, Junior viene para no. Junior ya lo hizo el retiro, viene para acá. Pero se puede hacer dos veces el retiro. ¿Cómo es? Se puede hacer dos veces. No. Bueno, puede ir como servidor ya o algo está así. Sano. Ellos te dan un reconocimiento, sí. Como que ya tú pasaste por ahí, eso es la casa de Maús. Es muy, Reconfortable, un lugar donde tú te conectas ido. Con Dios y con la naturaleza. ¿Tú has ido, no he ido, pero he tenido muchos amigos que han ido. Sí. Se pasa buenos cursillos, bien. Buenos cursillos. Yo la mando un día de esto y Dios quiere. Más bueno que más bueno que así, riégalo. Señores, hoy en el contenido del programa, mira lo que tenemos: Sol Pinales con tres. Gaby, pa, 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 pa. Ahí está. Pam, pam. Alegría y diversión. Entrevista y comentario. ¿Tiene audio? Y comentarios, todo esto usted verá en el rincón de Don Pancho. Todo esto usted verá en el rincón de Don Pancho. El rinconcito Don Pancho, el rinconcito Don Pancho, el rinconcito Don Pancho, el rinconcito Don Pancho. A-A-P. Ahí sí, en audio. Excelente, se quiso hacer pero no se hizo. Seguimos con Salvador, qué bueno. Aquí como quiera se goza. Vamos definitivamente. A la noticia, el campo está sembrado de punta a punta en la República Dominicana gracias al ministro Limber Cruz, que es capacidad y trabajo. ¡Mamá! El campo está lindo. Y precisamente en este momento tengo el resumen de la semana del Ministerio de Agricultura, de todo lo que ha estado haciendo el ministro Limber Cruz con un personal altamente calificado. Saludos para mi hermano del alma, Ramón Fernando Jaques, que siempre ve el programa con sus nietas y con la familia. Aquí está el resumen semanal del Ministerio de Agricultura. Estas son las más recientes actividades realizadas por el Ministerio de Agricultura, representado por el señor ministro Limber Cruz, en la tercera semana del mes de septiembre. Los gobiernos de Estados Unidos y Jamaica permitirán a los dominicanos la exportación de coco de agua a USA y aguacate a la isla caribeña. Una grata noticia que viene a reforzar los grandes aportes que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader a favor de los productores agropecuarios en todo el territorio nacional. El ministro Limber Cruz, representante de esta institución, trabaja sin descanso para seguir transformando la agricultura en el país. Es por eso que durante la semana, el ministro, junto al homólogo brasileño Carlos Favaro, firmaron un memorándum de entendimiento entre ambas instituciones y también suscribió una carta de intención con la empresa brasileña de investigación agrícola. El convenio incluye poder crear grupos de trabajo y regular las normas sanitarias y fitosanitarias entre ambos países,
Con este gran avance, los productores de Brasil, como los productores de República Dominicana, podrán intercambiarse con mayor facilidad y agilidad. Ministro Limber Cruz, capacidad y trabajo. Esta información llega a ustedes gracias al... Alegría y diversión, entrevista y comentarios. Se siente, el ministro está presente. Se siente. El ministro siempre está presente. Señores, de verdad que se está trabajando y el campo está sembrado. Cambiando de página, Katherine Tiburcio. Yo me voy a reír, la vida es hermosa. Linda. Y más cuando trabajamos con prudencia, exactitud y firmeza, siempre en todo. Bueno. Qué buen trabajo hace el ministro Limber Cruz por el país. Así es, se siente, el ministro está presente. Bueno, chicos, como dice Don Pancho, es momento de firmar y poner pie a lo que está sucediendo en nuestro país, República Dominicana. En este caso, me voy, como el pasado sábado trabajamos el tema del dengue. Actualmente en nuestro país se han destacado como sospechosos alrededor de 1,000 casos de dengue. Yo lo que les exhorto de que procuren, porque todo lo que usted tenga a su alrededor, tanto aguas, desechos, también cuide su entorno. El Ministerio de Salud Pública confirmó que en la última semana se registraron alrededor de 1,093 casos, lo que podría elevar a 7,222 los contagios contabilizados en la nación en el año. Así que el 62% de los casos de dengue están concentrados en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Barahona, La Vega, La Romana, San Cristóbal, Villa Vázquez y Boca Chica. Nosotros como programa y como ente difusor de poder llevar buena información a la ciudadanía, yo les exhorto de que cuiden. Si tienen tanques abiertos, échenle en cloro. Tengan mucha precaución porque el dengue no es un relajo. Así que por favor cuidemos de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro entorno. Cuidemos el medio ambiente. ¿Cómo es posible que hayan desechos sólidos, que hayan basura donde estas con la lluvia contengan en esos recipientes agua estancada? Es hora de poder echar eso a la basura, botar esa agua y desinfectar, fulmigar y otras cosas más. Usted tiene que cuidarse porque a veces esperan que vayan las autoridades, pero la vida es suya, la suya, cuídela ya de lo suyo. Porque a veces esperamos, bueno, si vienen a fumigar salud pública, compre un balgoncito, usted y riéguelo en la calle, en la casa, alrededor del patio y todo el entorno. Algo que sucede también, Pancho, muy normal en nuestros barrios, es que sí, tú limpias tu patio, pero el vecino no limpia el de él. Hace falta mucha educación, pero sobre todo conciencia y saber que el país empieza cambiando por mí. Por y mí. Ese por refrán que no se equivoca, mí. Guerra avisada no mata soldado, no mata, lo mata es por descuidado. Cambiando de página. Bien, la agenda del presidente Luis Abinader en esta semana ha sido un poquito apretada. ¿Sabían ustedes? Estaba en Cuba el presidente. Sí, esta semana, vino, de vino. Hecho, hoy, sábado, tenía unas cuantas actividades políticas, como en la Gran Arena del Cibao, 10 de la mañana, también iba a visitar Valverde Mao y San Francisco. Fueron canceladas. Todo esto fue cancelada. Y el alcalde, y el presidente Luis Abinader, vía el señor administrativo José Ignacio Paliza, difundieron por las redes de que hay asuntos mayores que resolver en el estado. Aquí vemos en el Twitter lo que se publicó. Y en pocas palabras, el país requiere de su completa atención en temas del estado, lo que yo puntualicé. Y el mandatario tenía previsto, obviamente, el día de ayer, que fue el viernes 15, visita a Cuba. Qué importante es destacar los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país, República Dominicana. Y claro, Don Pancho, usted estaba reiterando lo que está pasando con Haití. Este fue también uno de los motivos
por el cual se suspendió. Creo que fue el motivo principal. Más adelante en los comentarios estaremos hablando con Junior Ramírez de todo eso. Pero ahora en este momento quiero escuchar la participación del señor presidente de la República, Luis Abinader, ayer en Cuba. Así ¿De qué es. Se trató? Vamos a escuchar con audio y póngale atención, porque quiero que si usted tiene una opinión en la casa, también me dé una llamadita más adelante. Aquí está el video. Excelentísimo señor y amigo Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. Excelentísimos señores jefes de Estado y gobierno, honorables jefas y jefes de delegación, invitados especiales, señoras y señores. En nombre del pueblo dominicano, les doy un cordial saludo a todos y a todas. Es un honor estar en La Habana para participar en esta cumbre del Grupo de los 77 y China. Quiero expresar mi gratitud al amigo presidente Díaz-Canel y al pueblo cubano y por brindarnos este espacio de reflexión y diálogo en un momento tan crítico para el mundo, cuando los retos son numerosos y diversos y la humanidad se enfrenta a desafíos sin precedentes en nuestra historia. Vivimos cambios paradigmáticos, similares a los que enfrentó la humanidad con la máquina de vapor, el descubrimiento de la electricidad y la revolución del Internet. Esta cuarta revolución industrial está marcada por la presencia de nuevas tecnologías transformadoras de utilidad general, como la inteligencia artificial y otros avances que están revolucionando nuestro presente a un ritmo acelerado. No estamos frente a una época de cambios, sino frente a un cambio de época de trascendencia para nuestra civilización. Hemos comprendido el papel preponderante de la ciencia, de la tecnología y la innovación como pilares fundamentales para el progreso sostenible de nuestras naciones. Hoy deseo centrarme en cómo República Dominicana está abordando estos desafíos a través de nuestra Política Nacional de Innovación 2030 y nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. República Dominicana reconoce la importancia de la tecnología como motor de crecimiento económico y bienestar social. Por ello, nuestra Política Nacional de Innovación 2030 establece un marco sólido para impulsar la investigación y desarrollo, fomentar la colaboración entre el sector público y privado y promover la formación de un capital humano altamente capacitado en ciencia y tecnología. Sabemos que solo a través de la inversión en conocimiento e investigación podemos avanzar hacia una economía más competitiva y diversificada. Tenemos el compromiso ineludible de realizar las inversiones necesarias y útiles en educación como elemento esencial para competir en un mercado globalizado e interdependiente y de esa forma comprometernos con nuestras generaciones presentes y futuras. Queremos al mismo tiempo que se abran todas las posibilidades de transferencia de conocimiento y de cooperación entre todos nosotros, países amigos en este ámbito. Hemos identificado 5 desafíos que representan el corazón de esta política. La necesidad de invertir en la formación del talento humano, la creación de una gobernanza efectiva, la asignación de más recursos a la innovación, la promoción de una mentalidad y una cultura innovadora y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental. Hemos asumido el reto no solo de construir un documento de política pública, sino de abogar con determinación por una causa nacional, diseñada con la intención de dotar a la población dominicana de las herramientas necesarias para afrontar con optimismo el futuro. En ese sentido, una de las principales líneas de acción es la promulgación de una ley para la creación del, Proyecto General de Innovación y Desarrollo Digital, que nos imponen ya las nuevas tecnologías. Somos conscientes del potencial económico y comercial que representan actualmente la inteligencia artificial, que nos ha conducido a desarrollar una estrategia nacional. Con este instrumento se proyecta insertarnos en la competencia global de una tecnología que se calcula que aumentará hasta un 16% al Producto Interno Bruto Mundial
para el 2030. Nuestra estrategia nacional de inteligencia artificial se basa en tres pilares. Uno, gobierno inteligente, para lograr un gobierno proactivo que se adelanta y anticipa las necesidades. La participación del señor presidente de la República, Luis Abinader. Fénix. Vemos como en pocas palabras nuestro presidente hace un resumen a nivel mundial de lo que son los compromisos presidenciales. Y lo más importante, Fénix, es que se destaca la inteligencia artificial. Exacto. Los avances de que este es un país y un gobierno que está totalmente actualizado y que están trabajando con el programa 2030 para que este país esté lo más avanzado y al día posible. También, chicos, destaco de que esta fue la reunión que se llevó a cabo en el Grupo 77 y China. El pasado viernes también el presidente regresó al país ese mismo día y regresa a New York el próximo domingo, donde participará en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU. Excelente, de verdad, el presidente está trabajando. ¡Qué importante! El escenario ahora está preparado de Sabadón. Un amigo mío desde España, Moca, sí, está en vivo. Los televisores del país están encendidos con Sabadón. Pero fuera del país me escribe Rosa Balbuena y tengo como 40 mensajes más de personas que me están escribiendo. Más adelante le voy a saludar. Luces, cámara y acción en Sabadón está desde Moca para todos ustedes. Eduard Núñez en Sabadón. A pesar de los golpes y heridas con los que me ha pagado la vida, parece mentira, pero todavía creo en el amor. Y por más que yo piense es mentira que no volveré a amar mientras viva, también es mentira porque todavía creo en el amor. Todavía creo en el amor. La verdad es que siempre he creído, aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón. Todavía creo en el amor. La verdad es que siempre he creído, aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón. A pesar de que paso los días junto a la soledad que es mi amiga, parece mentira, pero todavía creo en el amor. Y por más que me engañe y me finjas que no quiero buscar compañía, también es mentira porque todavía creo en el amor. Todavía creo en el amor. La verdad es que siempre he creído, aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón. Todavía creo en el amor. La verdad es que siempre he creído, aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón. Sandy, allá en Canadá, Eduard Núñez, Daisy Bao. Siempre he creído, aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón. Todavía creo en el amor. La verdad.
verdad es que siempre he creído, aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón. Mi amor, Eduardo Núñez, Tracy Bao. Sacudió y me dio por buen cajón. ¡Ah! Eduardo Núñez en Sabatón. Disfruta la variedad de la calle en Sabatón. Mis amigos de Sabadón de Teleuniverso, Canal 29 Nacional, me encuentro en La Vega en este momento y me topé con el loco. El loco llegó con Cepeda, Cepeda Muebles, frente a Sensalve aquí en La Vega. Cepeda, buenos días, ¿cómo te sientes? Mi otro loco. Con el loco de aquí. Y que de loco a loco. Cepeda, los precios andan por el suelo, levanta los pies. Están loquísimos aquí en el sector de Villarosa. Estamos en el sector de Villarosa de La Vega. El sector más fabuloso de La Vega, poderoso, donde está toda la gente buena, bonita. Y aquí vienen de todos los sitios porque saben que yo, Ramón Cepeda, soy el único loco de los precios. Aparte del otro loco. Se la pone fácil. Cepeda, ya no son 10 meses ni 11. Es un año que estamos celebrando. Año aniversario. Un año. Hoy cumplimos un año aquí en este fabuloso negocio, fabuloso sector. Veo precios de aniversario en estufa, en nevera, en licuadora, en lavadora, en cama. Si usted no se casa con el loco, digo, con los precios que tiene el loco, porque usted no quiere. Se pega mueble, no una patilla. Es la solución para que usted bote el estrés. Eso está barato. Venga, se pega aquí en Villarosa. Vamos a resolver aquí. Usted no está enferma. Usted no tiene problema de bolsillo. Este es más loco que yo. Sí, claro. Ok, está bien. Doctor. Una cliente, disculpe. Sí, que está desesperada, que no encuentra qué comprar, que está estresada. Que venga bote loco. Se pega mueble, está en La Vega frente a César. El hospitalito, usted viene y aprovecha los precios, la oportunidad en los tanques, el cilindro de gas. Además, la facilidad de tenemos los freezer también, se pega. Este freezer sí está bonito. ¿Qué es lo que dice ahí? 7,000 pesos. No, pero el loco. Es loco, mira para acá. Más loco que nunca. Estamos llenos, full, repleto. Aprovecha la oportunidad de aniversario. Quiero agradecerles a todos los dueños de tiendas, de electrodomésticos, de Santiago, de La Vega, de Moca, de Macorís, de Salcedo, de Villa Tapia, que me han dado apoyo. Gracias de mil corazón, de corazón, de corazón. Gracias a todos. No somos competencias, somos hermanos. Todos los dueños de tiendas, de electrodomésticos, gracias. Gracias por su apoyo. Gracias. Es que aquí en La Vega, yo públicamente voy a dar un diagnóstico. ¿Un diagnóstico? Sí, tiene que chequearse psiquiátricamente. ¿Cómo es? ¡Solamente un loco! ¡Solamente un loco! ¡Dame estos precios! ¡Vuélvase loco y visite al loco de los precios en La Vega! ¡Cepeda Muebles! ¡Wow! ¡Qué maravilla!